Señoras y señores, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Drag Queen 2013, Drag Queen 2013, Drag Queen 2013, Isia Dijkma. ¿Cómo hacemos? Ay, por favor, Ceriza, llévame hasta Maspaloma. ¡Arranca que llegamos! ¡Venga! ¡Iji! ¡Vamos! Esta camella que no arranca, por Dios. ¡Buenas noches! ¡Maspaloma! Aquí cada año se buscan una forma diferente de sacarme al escenario. Hay alguien empeñado en que yo me escoñe. El año pasado me sacan allá para arriba, en un platillo volante. Este año, aquí acompañado mi querida Ceniza, que es una camella. Yo le he prometido, pero camina, Ceniza, que no llegamos, por Dios. Camina, Dios, que no llegamos. Que digo yo
que alguien se ha empeñado que no quiera que yo presente más. Pues nada, yo no presento más, pero como los reyes no vienen en camello cada año, cada vez vienen en carroza, yo este año en camello. Bueno, en camella, que es femenina. No se vaya a ofender. Vamos un poquito para allá, un poquito más allá, anda mi niña, vamos. Aquí está bonita, ¿verdad? ¿Qué les gusta? Pues ya verán ustedes para bajarme del camello ahora, la que vamos a liar. Buenas noches y bienvenidos al Carnaval Internacional de Maspalomas 2014. Esperen un poco. Ceniza, despacito, cariño. Me los está poniendo. Espérense, ahora queda la parte de atrás. Espérense. Va. ¿Qué se crean ustedes? Que esto no estaba preparado. Ahora sí. Buenas noches, Gran Canaria. Buenas noches, Islas Canarias. Y buenas noches, España y el mundo. Gracias. Bienvenidos a la gala más esperada, a la gala más deseada, a la gala más divertida, a la de más altura. Aquí estamos un año más para presentarles y llevarles hasta todos los hogares, como digo, de Canarias, de España y del mundo, a través de la transmisión de Televisión Española, la gran gala drag queen del Carnaval Internacional de Maspalomas. Como ven, la alegoría de este año, este Faunaval 2014, lo que intenta es llevarle la magia, ya saben, de lo exótico de África, porque nosotros, que estamos cerquita de África, también tenemos nuestra parte de exotismo. Por eso, desde aquí, desde Maspalomas, Costa Canaria, desde el escenario del carnaval y desde el Centro Comercial Jumbo, buenas noches y miren ustedes cómo está este centro comercial. ¡Buenas noches! Me van a permitir los amigos ahí en casa. Maspalomas es una zona internacional. Maspalomas Costa Canaria es internacional aquí en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Pues saludar, por supuesto, saludar de forma muy especial a los miles de turistas que nos acompañan cada año. Por eso me van a permitir saludar en primer lugar. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Drag Queen Carnival Maspalomas International 2014. I hope you enjoy our show. Good evening. Y para que no se enfade, mira que les gusta una cámara, para que no se enfade la Merkel, Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auf der Drag Queen Carnival Gala International Maspalomas 2014. Guten Abend. También me gustaría que brindasen un fuerte aplauso para todos los artistas que han participado en esta obertura. Así que el aplauso para todos estos profesionales de Canarias que han participado en esta obertura dirigida por Conchi Rodríguez. Gracias, chicas. Vamos rápidamente a presentarles a los que tienen esa noche la responsabilidad de elegir al drag ganador, al drag queen. Elegido esta noche, tenemos un jurado muy especial preparado, todos aquí guapísimos, y vamos a ir a conocerlos a todos ellos. Now, ladies and gentlemen, I want to like to introduce the member of the jury. En primer lugar, les presento a Jorge del Pino Ramos Santana, propietario del restaurante Aeroclub y el restaurante Sal y Brasas. Yolanda Vara Espínola, Relaciones Públicas del Salón Peluquería Cutting Essence en el Centro Comercial El Tablero. Estilista y propietario de la peluquería La Pelu, Ángel Guedes Herrera. Corresponsal del Viajero del País en Canarias, Luis Roca Arencibia. Mi compañera presentadora del Telecanarias y el Debate de Canarias, Cristina Almandoz, de Televisión Española. Madre mía, no lo conocía.
coordinador de eventos y comunicación de Pachá Gran Canaria, Armando Nieves. La directora de ABC, bienvenida a Montserrat Lluís. Director de venta en Canarias y Madeira de la cadena Riu Hotels, donde estamos hospedados todos y nos tratan de maravilla la cadena Riu. Gracias, Maurice Damén. Propietaria de la floristería Calena, Calena Rodríguez Comas. Presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, don Rafael Gallego. Propietario de la peluquería Mario López Peluqueros, Mario López. Director, uno de mis jefes, director de programas de televisión española, Ramón Cablón. Sin voz y sin voto se encuentra como secretaria de actas Juliana Zulas y miembro de la organización Alfredo Domínguez. Pero nos falta el presidente del jurado y alguien muy especial. Vamos a invitar a que suba aquí con nosotros y que presida esta gala, señoras y señores, a la reina del Carnaval Internacional de Maspalomas 2014. With the loud applause for the Carnival Queen, this year in the company of the President of the Jury. Bien acompañado del presidente del jurado, un colaborador y tertuliano malagueño en la nueva temporada de Estudio Estadio en Canal Deporte de Televisión Española. Demos la bienvenida a la reina del carnaval, Tamara Fish Lorenzo, y también, como no, acompañada de Fernando Ramos. Bienvenidos. Muchas gracias. Ahí está. The Queen of the Carnival 2014 en Fernando Ramos. Además, un gran amigo y compañero. Gracias, chicas, qué guapas. Todas. Un compañero que además ha trabajado con los más grandes, como por ejemplo Sardat en Telecinco o con Juan Ramón Lucas en las mañanas de Radio Nacional de España. Bueno, pues nosotros vamos ya, si les parece, a comenzar. Yo me voy a colocar por aquí porque llega el momento. Gracias, chicas, me dicen que ya se pueden retirar. Están ustedes muy guapas. Tápense bien. Qué pena que yo sea de la acera de enfrente, que si no verías tú, me iba a poner las botas. En fin, que vamos ya directamente a presentarles a los participantes de esta noche, a los verdaderos protagonistas, señoras y señores, de esta gala de elección de la Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas. Vamos entonces ya con el primer participante. Drag Betty Spaghetti. Él es Raúl Méndez Rodríguez, con la colaboración de Grupo Oper Canarias, Bingo Triana, Bingo La Ciel, Bingo Gran París y Bingo Avianida. La cosa está fastidiada, hay que buscar mucho patrocinador. Con un diseño de Juan Fernando Enríquez, con la fantasía en la profundidad del bosque. Señoras y señores, primer participante, Drag Betty Spaghetti. Una vez, alguien me dijo que si te quedas mucho tiempo quieto en el bosque, puedes ver señales de la lucha oculta que libren las fuerzas de la vida y de la muerte. La supervivencia del bosque depende del resultado de esta batalla. Locked inside yourself so long, sometimes it gets so dark,
so dark it almost falls into the night, but he can let it be alright. Let it be alright. Let it be alright. Catch the light. Aplauso, big applause, everybody. Ane Grosse, aplauso, viste. Drag Betty Spaghetti. Bueno, como han visto, hemos arrancado con bastante fuerza, ¿eh? Así que se oiga ese aplauso. Miren esas gradas cómo están. Claro. Que se entere el mundo entero que estamos. Aproximadamente, me acaban de decir que estamos como a unos 20 grados, cuando en la península todavía hace fresquito, aquí estamos en nuestra eterna primavera, ya lo saben. Y vamos nosotros a continuar con esta gala especial donde esta noche, repito, en directo estamos, son ahora exactamente, uy, qué bien aquello de decir, las 9:27, 28 minutos, una hora más en la península. Y en el resto del mundo, pues Dios sabrá, porque claro, tampoco voy a decirles todos los horarios en los que nos estén viendo a través del canal internacional de televisión española. Pues vamos ya con el segundo participante, Drag Mulciver. Con el apoyo de Desguace, Grúas y Estación de Servicio, Maximino Ojeda Ojeda, Pozo Izquierdo. Con un diseño de Isidro Pérez Mateo, Naced Afonso y Borja Pérez. Con la fantasía, sueño que mi realidad se convierte en un mundo de Tim Burton. Señoras, señores, Borja Ferrera Pérez, Drag Mulciver. La historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Según lo que os habéis preguntado, ¿las fiestas de dónde salieron? Ahora vais a saber lo que fueron. You make me feel like I've been locked out of heaven.
your hands in the air. What's up, sucker? Bueno, ¿el público pide algo más? ¿Lo dejamos aquí? ¿Qué? ¡No! ¿No? ¡Ahora viene lo que más me gusta! ¡Ay, qué quieres! ¡No me agobies! ¡Come on! El momento de que las plantas recuperemos este mundo que por derecho es nuestro. Ahí está el segundo participante. ¡Fuerte! ¡Que se oiga! ¡Mulciver! Ahí lo tenemos. A ver, yo les quiero recordar una cosa. Esto es una gala, pero también es una fiesta de la diversión. Si se quieren poner de pie, bailar, saltar, pasarlo bien, es lo que estamos deseando que hagan todos. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Así me gusta. Que se vea y que las gradas bailen y los que están sentados se pongan de pie, porque comienza el gran fin de semana del Carnaval Internacional de Maspalomas en la isla de Gran Canaria. Vamos ya con el tercer participante. Él es Héctor Santana Sánchez, drag trisómico. Con la colaboración de El Paso 2000 SL, con el diseño de Carlos Suárez Pestana, con la fantasía El Secreto de la Rosa, demos la bienvenida. Tercer participante, drag trisómico. Donde los sueños se hacen realidad, surge la magia de un ser que brilla con luz propia en este carnaval. ¡Ey! El premio es tu dulce y linda flor. ¿Eh? El premio es tu dulce y linda flor. La quiero blanca como luz, radiante su mirada. Que ame mi fuerza y mi don. Me arrojo al batallar. Da igual como ella pueda ser o como vista, pero al guisar que sea un artista. Acá. Oh,
¿Qué cantidad de moscones hay por aquí? But I've been forgotten, Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Así me gusta. ¡Qué bien! Drag trisómico, también para les aplauso. A ver, chicas, ¿qué quieren ustedes más protagonismo que él? Me gustaría también, porque soy de Televisión Española y somos los que estamos en directo, pero también hay muchos compañeros de los medios de comunicación, no solamente la prensa escrita, sino también los compañeros de las diferentes emisoras de radio que están transmitiendo en directo. Así que un saludo para todos ellos. Están allí todos bien colocados, así que el saludo para todos los compañeros, no solamente emisoras del municipio, sino también emisoras de radio de otros puntos de nuestro archipiélago, y a los medios gráficos que los tienen ahí apartaditos, mis tíos. Bienvenido y feliz trabajo. Vamos ya con el siguiente participante. Cuarto, él es Juan Miguel Artiles Pérez, Drag Légora. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Firgas, High Class Style Peluquería, Pizzería El Barrio, Sistemas de Ahorro LED Profesional Cebadal y Midas Cebadal. Con un diseño de Nelson Rodríguez Moreno y Juan Miguel Artiles. Con la fantasía, escuchen bien. La galáctica tuneada llegó al sur desalada con Varosky y Strass, ni por puta me cogen más.
countdown. The final countdown. Bendiciones y buenas noches. Ahí lo tienen, Drac Legora. Bienvenido. Fuerte el aplauso también para él. A ver, es que he visto... Abuela, ¿qué le pasa a mi niña? Espera un segundo que voy abajo, un segundo. Abuela, ¿qué le pasa? ¿Se ha confundido de ambulatorio? Este es el Jumbo. Le voy a decir un secreto. En el Jumbo, tenga usted cuidado. Mucho cuidado. Tenga usted mucho cuidado, abuela, porque aquí hay chicos que le gustan... Bueno, hay de todo. Hay para todos los gustos, ¿eh? También los hay que dicen que no lo son, pero que vienen por la noche. ¿Eh? Pórtese bien y esté semi tranquilita ahí. Venga, un fuerte aplauso para nuestra abuela del carnaval. Bueno, me tengo que ir por aquí. Tengo loco a mis compañeros de cámara. Es que claro, como tenemos un lío con la sanidad en Canarias, la vieja mía, ¿dónde se vino? Seguro que aquí se le quitan todos los males. Bueno, nosotros seguimos con el siguiente participante. En este caso vamos ya al número 5. Con un diseño de Ángel Reyes, les presento al propio Ángel Reyes Aguiar. Con la fantasía Olympus Now, The Return, el retorno, demos la bienvenida al Drac Enomine. Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la antigua Grecia, se vivía una edad dorada de poderosos dioses y extraordinarios héroes. ¿Pero cuál es la medida de un héroe verdadero? Pues eso es lo que nuestra historia... ¿Queréis escucharle? Hace que esta historia parezca una tragedia griega. Aligera el tono, tío. Seguiremos nosotras, cariño. Todo tuyo, chica. Memorándum, recordadme que debo mutilaros después de mi reunión.
valido la pena pagar la entrada. Ahí está, Clark en nómine. Nuestro quinto participante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se lo están pasando? Are you feel good? Están un poquito todavía espeso. ¿Ales en Ornun? ¿Ales ok? Los alemanes, los pobres. Vamos a ver, los canarios, los españoles, que se oiga. ¿Cómo se lo están pasando? Pues ya está, todo dicho. Vámonos rápidamente a conocer al sexto participante. Él es Jonás Castillo Arencibia. Con un diseño de Dimas Trujillo y Ramón Santana Cabello, con la colaboración de El que no corre vuela y Circas Performance, Spanish is different. Demos la bienvenida a Dafne del Giorgio. Sí, ahora más que nunca la española está de moda. Porque tiene cuerpo, porque tiene clase y porque tiene lo que hay que tener, sabor auténtico. Soy la española, una aventura como ninguna, estoy rellena de ricachón. Soy la española, una aventura como ninguna, su aperitivo y su comida, con la española sabrá el mejor. Entre flores, mandanguillos y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que pueda haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y llora cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor. España por caer. ¿Quieres aprender inglés en tan solo un día? Ahora podrás con Ana Botella, guapa. Feel at home. Madrid is fun. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Vitorito, 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 Vitorito. Lo como tonterito. Tienen Dafne del Giorgio, que se oiga. Ahí está, chico, que Dios te conserve la salud. Madre mía, vaya dos aceitunas. En fin, vamos nosotros a seguir presentándoles el siguiente
participantes. Vamos rápidamente con el número 7. Raiko Santana Santana, con la colaboración de Salón de Belleza de Pinier en Arucas y Solo Extensiones, con un diseño de Jonás Toledo y la fantasía. A por el plan, cueste lo que cueste, cambiaré la historia del oeste. Demos la bienvenida al participante número 7, Drac Ébano. Bueno, son detalles, faltan cositas para que se coloquen porque cada vez los drags vienen con más cosas, con más parafernalia. Hay que esperar que se coloquen para que hagan un espectáculo perfecto. Son, para que lo sepan, estamos en directo, las 10 menos 10 en Canarias. Se pueden imaginar, y miren cómo está esto de gente. 10 menos 10, una horita más en la península. Estamos en directo desde el sur de la isla de Gran Canaria. Ahora sí, les dejo ya con el drag Ébano. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo, I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Por favor, el televisor. Hazlo, queridita. Buena, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Sí, usted es ese gay tan famoso, tan estupendo que sale en la tele por la noche. Sí. Me encanta. Vamos, que es usted un marica de los de pelo en peso. Participante de los 14 que optan a ser el ganador esta noche y llevarse el primer premio en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas. Despedimos a nuestro séptimo participante, pero les vamos a inundar de carnaval, de ritmo, de color, de energía. En Canarias ellos son, pues, ganadores absolutos en la edición de este año en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Son de un municipio muy querido, de Agüimes, y llevan por bandera ser
en estos momentos la mejor comparsa del carnaval de Canarias. Señoras y señores, vamos a divertirnos, a pasarlo bien con el ritmo y bajo la dirección de Tony Espino. Recibamos un fuerte aplauso a la comparsa Araguimé. Venirse a Maspalomas y disfrutar de este espectáculo. Bueno, pues nosotros vamos a continuar cuando ya hemos llegado a las 10 en punto de la noche aquí en Canarias, una horita más en la península. Vamos a continuar
contándoles y dándoles a conocer a los participantes que aún nos quedan en esta gala Drag Queen. En este caso, vamos con el participante número 10. A ver, que creo que me... ¿Vamos bien? ¿El número 10, compañera? Pues aquí no lo tenemos. A ver si me dan la lista, porque aquí nos falta el número 8. Me falta... Estas son las cosas del directo. Voy a pedir corriendo si me pueden traer la tarjeta del número 8, si es tan amable, rápidamente. Son las cosas del directo, ya lo saben ustedes. Un aplauso para los drags mientras se van preparando. Y me traen la tarjeta, que aquí no está, y que rápidamente me la van a traer. Yo voy a salir de plano un segundito nada más, aquí me lo traen. Gracias. Bueno, pues vamos entonces al participante número 9, que era el que venía a continuación. 8. Perdón, no se enfaden. Son las cosas, que aquí estaba mal. Bueno, pues como les decía, Jonay Espino Romero, que viene con la colaboración del Centro Comercial Las Ramblas, Restaurante Miramar, Aeropuerto, Estación Cepsa Ingenio y Catering Carmen. Con un diseño de Rafael, Denis y Rosa Montes de Oca, señoras y señores, con la fantasía. Con la fantasía Una Nueva Era, voy a presentarles, como les decía, al participante número 8. Señoras y señores, Drag Siben. Tiempos oscuros, eso es innegable. No os asusta la oscuridad, ¿verdad? We got the groove with the music, don't suck. Come on, we got the girls going into the club. You want it? Joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah. We got the groove with the music, don't suck. Come on, we got the girls going into the club. You want it? Joining the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Lo haré como un hombre, pero tú eres más que un hombre. No, mi amor, ¿qué va? Quítatelo de la cabeza. Damas y caballeros. La verdad es que da gusto volver.
Ahí lo tienen. Octavo participante, Drag Seven. Que se oiga también para él ese cariñoso reconocimiento de todos ustedes. Y vamos rápidamente a presentarles al siguiente participante. Es el número 9. En este caso les hablo de Julio Castellano Rodríguez, con el patrocinio de Axel Hotel y Bazar Ani, con un diseño de Carlos Suárez Pestana. Les voy a dejar luciendo la fantasía Madiba, la leyenda Zulu. Señoras, señores, participante número 9, Drag Gio. He recorrido un largo camino hacia la libertad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. ¡Oh, no! Que solo hay dos opciones: rendirse o luchar. Informar que afuera está la policía y quiere detener la fiesta. Quiero escuchar el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando. El DJ, sube el volumen, que aquí nadie detiene la fiesta. Número 9. Madre mía, ahí están viendo ustedes cómo está esta plaza pública del Centro Comercial Jumbo, donde estamos disfrutando de esta maravillosa gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas. Y nosotros vamos a continuar presentándoles al número siguiente, al número 10. Juan Ramón Espinosa Armas, con la colaboración de Mantención Soluciones Integrales, Macrionox Sociedad Limitada, Café de Colón y Supermercado Cas La Piedra.
con un diseño de Félix Ramos Artiles y Ancor Pérez Lidia. La propuesta que nos traen, Yoga, la transformación del Fénix. Demos la bienvenida, participante número 10, Drac Pompi. Ahí lo tienen. Drac Pompi. Más fuerte, que se oiga, venga. Wow. Bueno. A ver, yo veo a los de la grada muy sentados. A ver, compañero realizador, vamos a hacer una ola graciosa, ¿eh? Vamos a empezar por aquel lado. Venga, arriba. Venga, los del asiento. ¿Qué va? Así no viene a Gran Canaria ni Dios. No. A ver, vamos a empezar por el otro lado ahora, compañero. De este lado para allá. Una, dos y tres. Y... Lo que hay que hacer, pase el tiempo. Bueno, pues nosotros vamos a seguir en esta jungla que es Faunaval más Palomas 2014. Pues ya está. Es que cogen confianza, ya saben. Vamos con el número 11. Félix José Ramos Artiles. Con el apoyo de Enjoy Animación, Restaurante El Alpendre del Arte de Agüimes y el ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes. Diseñado por Félix Ramos Artiles y Ancor Pérez. Con la fantasía, escuchen,
con mi ramita de laurel y mi San Pancracio, Mr. Nilsson y yo, Pipi, directos al fracaso. Señoras y señores, Drat Quinker. Conocido, ¿verdad? Soy Pippi Lambström. Sí, pipilota habitual de Arrogaldina Socominsa, hija de Efraín Lambström. Pero ya sabéis que todos me llaman Pippi. Vamos a cantar. Pippi calzas largas, pipilota para los niños soy. Pippi calzas largas, sí señor, esa soy yo. Participante número 11. Gracias, chicos. Enhorabuena. Besitos para todos. Vaya primera fila más sosa que tenemos aquí. ¿Verdad? No, los cuatro de la esquina no, pero los de las autoridades, el consejero de turismo, el alcalde, el concejal de fiesta, el de... ¡Qué gente más sosa! Y el resto de la corporación, y les cuento. Pues a ver si se levantan como se ha levantado el resto del público. Ay, porque mañana viene el rescate de la sardina, luego la cabalgata y hay que ponerse ya en marcha. Vamos ya rápidamente con el número 12. ¿Tienen ganas de que esto acabe? Pues Sebastián Betancor Rodríguez nos trae con el patrocinio de Iglubox Iluminación LED un diseño de Nauset Afonso y Antonio Ceballos con la fantasía Mutación cambia de color según la ocasión. Demos el aplauso a nuestro participante número 12, Drac Orión. Aquel día había algo que nunca olvidaré.
¡Que empiece el espectáculo! Ahí lo tienen, Jack Orion, participante número 12. Que se oiga también para él el reconocimiento de todos ustedes. Y seguimos disfrutando de esta maravillosa velada en compañía de todos los turistas, de los miles de turistas que nos visitan, pues cada año, cada día, aquí al sur de la isla de Gran Canaria, y por supuesto todos los vecinos de este municipio de San Bartolomé de Tirajana y del resto de la isla de Gran Canaria que se han acercado hasta aquí para disfrutar de este carnaval. Y si no, pues lo estarán disfrutando ahí en casa a través de La 2. Como digo, estamos en directo. Vamos con el siguiente participante número 13. Iván Sánchez Pérez. Con la colaboración del Hotel Rey Carlos, con un diseño de Blas Castellano, con una propuesta muy especial, la transformación de la hechicera del reino de Narnia. Señoras, señores, Drac Electra. Only the one that hurts you can make you feel better. Only the one that inflicts the pain can take it away. The monsters are the monsters to me. Pero igualarme jamás. Ahí lo tienen,
Electra. Participante número 13. Hola. Ahí está. Y continuamos ya con el último de los participantes de esta noche. Es el número 14, Álvaro Denis Betancor. Con el patrocinio de Aguas de Terror Sociedad Anónima. Diseñado por AD Creativos. Atención, te concedo 3 deseos sin ninguna garantía, pero con mucha simpatía. Señoras y señores, último participante de esta gala, Drac Om. Genio, necesito ayuda. ¿Aún no tan feliz sin meterse con nadie? Pues no, me tiene todos los cojones una loca. ¡Pa loca tú, calva! ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? ¡Porque estoy en la gala atrás! Está bien, entonces quédate ahí dentro. I'm holding up for the hero till the end of the night. And he's gotta be strong, and he's gotta be fast, and he's gotta be fresh from the fight. ¡Es grande! ¡Es azul! ¡He vuelto! De todos los que estamos aquí en el Centro Comercial Jumbo, en el sur de la isla de Gran Canaria. Y ya, hasta aquí el último de los participantes. Así que, señores del jurado, saben que van a deliberar ahí sobre la mesa, no van a en ningún momento a moverse del sitio, siempre con la ayuda y el apoyo de la secretaria y de la organización que están ahí para lo que necesiten, pero por transparencia van a votar ahí y van a ir entregando sus hojas a cada uno de la, en este caso, a la secretaria del jurado. Now, ladies and gentlemen, then I invite to you the excellent
of Maspalomas, Costa Canaria. Here always enjoy an eternal spring. La pasada Feria Internacional de Turismo en Berlín no ha hecho más que confirmar lo que sin duda es este sur de Gran Canaria, un lugar de muchísima excelencia internacional. Celebramos 40 años de carnaval, celebramos la fiesta y aquel que creo que son pocos que no conocen Maspalomas, les vamos a invitar a un recorrido por nuestras playas, por nuestra costa y por nuestra zona turística. Maspalomas, Costa Canaria, al sur de la isla de Gran Canaria. Y ahora llega el momento del ritmo, de la música. Esperado en todo el mundo, señoras y señores, la actuación de unos ucranianos que vienen con ganas de romper. Hoy Maspalomas es una fiesta, todos sabemos lo que pasa en su país, en Ucrania, pero ellos son una de las bandas masculinas de pop más internacionales que existe. Ellos siempre llegan a orgullo ser de este país. Señoras, señores, YouTube, esa red les puso en órbita en todo el mundo con temas tan importantes como, por ejemplo, algunos de los que nos van a cantar aquí esta noche. Señoras, señores, a bailar, a disfrutar con Kazaki.
get ready. Be ready. Get ready. Be ready. You're gonna lose me if I feel your fear. Keep watching me, I can disappear. You're gonna lose me if I feel your fear. Keep watching me, I can disappear. Choose you cause you have no choice. I wanna hear your voice. I wanna hear your voice. Move and look at me, feel and look at me. Move and look at me, dance and change for me. Move and look at me, feel and look at me. Move and look at me, dance and change for me. Dance and change for me. You want me.
Thank you. A ver, que se oiga bien fuerte. Para Kazaki. Aquí están guapos los chicos, ¿verdad? Los ucranianos. ¿Eh? Aquí son guapos. Yo los he estado viendo durante el día de hoy en el hotel, ahí en el río, en el Gran Palace Oasis Más Palomas, donde yo me estoy quedando estos días. Y es, los chicos, pues mira, tienen su presencia, tienen su aquel. Y aquí estaban esperados por muchísima gente. He estado viendo y tenemos saludos de amigos que están, de mucha gente que nos está saludando a través de Twitter y de el WhatsApp, desde Madrid, desde Barcelona, desde Coruña, desde las Islas Baleares, desde Valencia. Así que a todos desde aquí, desde este rinconcito de Gran Canaria, un abrazo muy grande a toda la península y a todos aquellos que nos están viendo a través de la 2 de Televisión Española. Y si no, vean cómo seguimos aquí en directo y cómo está este centro comercial Jumbo en Maspalomas. A ver cómo están esos ánimos. Continuamos mientras el jurado se hace ya el recuento de votos. Les voy a dejar con un hombre cuyas mezclas se escuchan en todas las pistas de bailes internacionales. Él es galés, comenzó su carrera tocando música ácida, como se suele decir, acid house, a finales de 1980. Ah, no, me estoy adelantando. Que es que está esto hoy un poco aquí cambiado el orden. Pues nada, cambiamos. Damos, rebobinamos y porque le toca, en este caso, a el drag que ganó el año pasado. Le toca despedirse, ya decía yo estaba viendo por aquí telas y cosas, digo, aquí hay algo que no me cuadra. Pues, como les decía, es el momento de disfrutar de la fuerza de uno de los tracks más populares y que el año pasado se llevó ese primer premio aquí en la gala Drag Queen de Maspalomas. Señoras y señores, con un espectáculo que ha contado con el apoyo de Montados Café Vecindario y Servicios Electrónico Nectrónica, demos un fuerte aplauso a el drag saliente. Él es Isia Taisma. Mucho sueño, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Hey,
Ahí lo tienen. The winner for the last year, Isia Taisma. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, lo que les estaba presentando anteriormente es que habíamos puesto el mismo número a la misma tarjeta y ahí me lié un poco. Pero bueno, lo importante es que seguimos disfrutando de esta maravillosa gala que ahora va a ponerle más ritmo aún si cabe. Como les comentaba antes, es un hombre que además ha hecho remezclas, nada más y nada menos, para Madonna, entre otros grandes artistas. Su remix, Watching Car Go By, fue disco nominado para los Grammy en el 2004, en la categoría de Mejor Grabación Remixada No Clásica. Esta noche llega hasta nuestro escenario de Faunaval, en Maspalomas, acompañado por Bruno y Alex Blay. Ladies and gentlemen, with all of you, the international dance music of Sasha López. ¡Arriba más palomas! Es un placer estar en el mejor carnaval de las Islas Canarias. Again, we taking over one more time. Yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Sweet, sweet Alexandra Blaine. Feelings changing when we're blazing. And now the time's right. We start to make the next step. Feelings changing when we're believing. Woo! And now the time's right. We start to make the next step. Whoa. Take all I have. Take all I have. The time's now. This is what you want. I'm feeling love right now. Spinning it around. And it's getting stronger. I'm giving love right now. Spinning it around. And it's getting over. Take
os animo. ¡Los queremos mucho! ¡Sasha López, my boy Bruno! ¡Ale, Breaking Mouse! ¡Are you ready to party? All my people on the floor, party all night. All night. And want some more, some more. We about to turn it on another night. We never stop, we roll. He wants to see your body move, so put him up, put him up. We're ready for the world. Let's go. Ese aplauso bien fuerte, que se oiga. Gracias, Sasha. Yo creo que los que se merecen un aplauso bien fuerte, un big applause, son los draft participantes en esta gala de elección del Carnaval Internacional de Maspalomas. Ha llegado casi, casi el momento de conocer quiénes son nuestros ganadores. Pero, como valoramos todo en este carnaval, se valora todo el esfuerzo, la organización del carnaval ha decidido este año elevar la cuantía de los premios
comparándolos con el año anterior. Primer premio va a ascender en este año a 2.600 euros. Un aumento de 1.400 euros a la edición anterior debido al alto nivel que ha habido este año. Recordamos que el pasado lunes se tuvo que hacer una preselección debido a que 23 drags se habían inscrito y solo 14 han llegado hasta esta gran final. Pero además, el ganador va a poder disfrutar de esta, una estancia de fin de semana con quien quiera en el hotel Gran Canaria Princess. ¿De acuerdo, chicos? Eso será el ganador. Voy a pedir ahora que se acerque aquí conmigo. Voy a invitar al escenario al señor alcalde, don Marco Aurelio Pérez Sánchez, alcalde presidente del Luso Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. Bienvenido, alcalde. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludamos también a don Melchor Camón Torres, consejero de Turismo del excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria. Bienvenido. Y también se encuentra don Ramón Suárez Ojeda, concejal del Área de Turismo del Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. Gracias, autoridades. Y aquí está el acta. ¿Eh? Gracias también, por supuesto, a todos los miembros del jurado por haberse molestado esta noche y estar aquí con nosotros y disfrutar de nuestro carnaval. Gracias, señores. Gracias. Vamos entonces ya a leerles el acta del jurado. En la Villa de San Bartolomé de Tirajana, siendo ya las 22:45, hora canaria, una hora más en la península, del 13 de marzo del 2014, con motivo de la celebración de la elección del Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2014, el jurado elegido y presidido por Fernando Ramos y actuando como secretaria Juliana Zules, una vez concluidas las tareas de deliberación, han acordado el siguiente fallo. Para entregar al tercer clasificado la banda y el cheque por valor de 700 euros, el concejal del área de turismo, don Ramón Suárez Ojeda, hace entrega a Drag Gio. Ahí lo tienen ya, el tercer clasificado, Drag Gio. Madiba, la leyenda Zulu. Ahí está el señor concejal del área de turismo. Así me gusta. Un beso. Gracias. Ahí lo tenemos. Concejal, límpiese la cara. Límpiese la cara. Por si acaso su mujer no lo deja entrar esta noche. Felicidades. Vamos rápidamente con el segundo clasificado para entregar el cheque por valor de 1.000 euros, don Melchor Camón Torres, consejero de Turismo del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y atención, segundo clasificado, Drag Orión. Ahí lo tienen, Drag Orión, segundo clasificado. Señor consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, entrega la banda, el cheque, las flores. Y el aplauso para ese segundo clasificado. Señoras, señores, llega el momento de leerles ya quién es
el drag ganador de este 2014, quien va durante un año a llevar bien alto el nombre de Maspalomas Costa Canaria en su carnaval. Pero antes, a todos los participantes, chicos, gracias, enhorabuena por el maravilloso trabajo. A ustedes, los bailarines, las empresas, los diseñadores, gracias. También hay un equipo de gente maravillosa que ustedes no ven, que están detrás corriendo. También los equipos de Orden Público, Protección Civil, Cruz Roja, bomberos, guardia, la Policía Local, la Policía Nacional, todo el mundo pendiente de que todo salga bien. Así que para todo ese equipo de gente que hay detrás, bajo la dirección artística de Conchi Rodríguez y, cómo no, RS Sonocon, con esta maravillosa iluminación de sonido, gracias de corazón. Y, por supuesto, el mayor de los aplausos se lo vamos a dar todos los que estamos en el escenario a este maravilloso público que hemos tenido esta noche. Gracias de corazón. Y para entregar el premio a nuestro drag ganador, entrega el cetro, la banda y el cheque, recuerdo, por valor de 2.600 euros, don Marco Aurelio Pérez Sánchez, alcalde presidente del ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. Además, recuerdo que el Hotel Gran Canaria Princess obsequia al drag queen del carnaval una estancia de un fin de semana para dos personas. Señoras, señores, drag queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2014. Y con él decimos adiós a todos los que nos están viendo a través de Televisión Española en Canarias, en La 2 para toda España y el mundo, ¡Drag On! ¡Vamos primero! ¡Eh! Ahí tenemos al señor alcalde imponiendo la banda al drag ganador de esta edición del 2014, Drag On. Entregamos también el cetro, el cheque. Y, señoras y señores, 40 años de carnaval y nos quedan muchos más. Con el himno del Carnaval Internacional de Maspalomas nos despedimos. A seguir disfrutando de la noche. ¡Feliz resto de carnaval! El Carnaval Internacional de Maspalomas 2014 ya tiene ganador de la gran gala Drag Queen, Drag On, Álvaro Denis, en uno de los mayores acontecimientos de este carnaval, en uno de los principales destinos turísticos, Maspalomas, Costa Canaria, en la isla de Gran Canaria, y que hemos vivido con todos ustedes en Televisión Española, celebrando 50 años de emisiones en Canarias, 50 años de tu vida. Queremos que sigan con nosotros en Televisión Española. Que tengan una muy feliz noche.